Desaparecieron 1.4 millones de pesos en el registro civil. Dinero que envió el gobierno federal y que nadie sabe dónde quedó, declaró su actual director general, Nazario Ortega. Ha sido una situación que, aparte del desorden administrativo que hemos encontrado en la dependencia, pues hemos encontrado también el mal uso de inclusive de recursos, de fondos federales de RENAPO. Estamos hablando aproximadamente de 1.400.000 pesos que estaban para desarrollar tareas de RENAPO y que ahorita, del Registro Nacional de Población, y que ahorita pues no contamos en las cuentas, pero que, bueno, pues estamos en diálogos con la Secretaría de Finanzas para que ese dinero nos pueda ser recuperado, porque es importante para nosotros poderlo ejercer de manera responsable. No sabemos dónde quedó el dinero. Y bueno, pues vamos a pedir a la Secretaría de Finanzas que nos apoye, al señor gobernador, porque ese recurso son fondos federales que tenemos que ejercer, claro, con la responsabilidad de que, si no lo hacemos, pues habría que devolverlos a la federación, o bien, en su caso, pues el próximo año, en el presupuesto del año que viene, pues estos recursos ya no nos serían proporcionados al Estado. De ahí la importancia que tenemos que buscar cómo resolver, pero lo vuelvo a comentar, pues es un tema de total irresponsabilidad de parte de la administración anterior, e inclusive de una falta de probidad y honradez en el ejercicio del recurso.